Un buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden infectar a numerosas especies de animales. El nuevo coronavirus surgió en Wuhan, llamado también 2009 nuevo coronavirus. Es el séptimo que puede infectar a personas. De los 6 restantes, 4 causan infecciones respiratorias leves. Los otros 2, el SARS, surgido en el 2002, y el MERS, surgido en 2012, causan neumonía y son potencialmente mortales. Este es el tema de hoy. Infección por coronavirus. Lo trataremos con el doctor Widmar Baez. Él es médico con especialidad y profesor aquí en la Universidad Técnica del Norte. Y justamente vamos a hablar de este tema que preocupa a la población mundial. Mi doctor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, mi doctor? Un gusto. Mire, en el mundo la gente sí está preocupada porque como vivimos en este intercambio, ¿no? De hoy a mañana yo puedo estar en China o un chino puede estar acá. Entonces, hay problemas comerciales, migración de personas, medidas que hay que tomar. Pero no hay que alarmar a las personas, más bien debemos que este tema sea motivo para nosotros aprender a cuidarnos de los virus que no son nuevos. Son virus que vienen desde muchísimos años, desde que existe la humanidad. Aquí en Ecuador, en el 2018, hubo la gripe española que vino por los barcos y causó muertes y neumonías. Claro, no existían antibióticos. Hoy tenemos antibióticos, existen vacunas y podemos disminuir el número de muertes. Entonces, doctor, ¿qué pasa con los coronavirus, esta nueva cepa? Porque estos mutan de un día para otro. Por eso es que la vacuna no es tan válida. Bueno, pues como usted dice, doctor Miguel, precisamente es importante el conocimiento que nosotros tengamos sobre estas enfermedades, porque mientras más lo conocemos, pues de mejor manera, de forma más eficaz, nosotros podemos tomar en cuenta aspectos de cuidado, tanto personal como familiar, y también pues en las políticas públicas de salud, ¿no? Creo que es importante reconocer la naturaleza de esta enfermedad. Recordemos que nos están viendo la comunidad en general, entonces es importante distinguir entre una infección viral de una bacteriana. A veces pensamos que los medicamentos, los antibióticos nos ayudan para todo tipo de infecciones. Y en este caso no es así. Los antibióticos son específicamente para enfermedades bacterianas. En el caso del coronavirus, como el nombre lo dice, pues es claro, es un virus. Los virus son microorganismos mucho más pequeños que las bacterias para que la comunidad nos entienda y que tienen la capacidad de infectar y reproducirse pues, y producir una enfermedad en los seres, son los huéspedes a los cuales se infectan. En este caso, como usted bien lo dice, el coronavirus lo hemos tenido mucho tiempo con nosotros. De hecho, las especies o las variedades más frecuentes son aquellas que provocan los resfriados comunes. Estas gripes que nos dan en el transcurso de los años, desde que somos pequeños, está producido por coronavirus. Lo que sucede es que esta es una nueva variedad, como usted bien lo indicó, que ha mutado, es decir, tienen esta capacidad de cambiar su estructura y por ende pues también cambiar su patogenicidad, es decir, la capacidad de producir enfermedad en el huésped. En este caso el huésped es el ser humano. Entonces existen diferentes hipótesis que se están manejando, se está investigando al respecto, todavía estamos en proceso de investigación, todos los días aprendemos algo nuevo sobre el comportamiento de esta nueva enfermedad, de este virus que pertenece a una gran familia. La peligrosidad de este virus precisamente son las complicaciones que pueden producir, que estamos viendo por los medios de comunicación, y que es la neumonía. Es decir, ya no es una infección respiratoria superior como una gripe cualquiera, sino que más bien va hacia la parte baja, es decir, a nuestros pulmones, a nuestros alvéolos, y eso es lo que produce la insuficiencia respiratoria. Y estamos viendo también que cursan con cuadros de insuficiencia renal, y esto es lo que le vuelve pues, a la enfermedad más agresiva. Pero también es importante reconocer que no todos los que se infectan terminan con muerte. Está calculado, de acuerdo a las estadísticas actuales, que alrededor del 2% hasta el 3% es la mortalidad. De todos modos, sigue siendo alta.
Si bien es cierto, no debemos entrar en pánico ni en temores, pero es importante informarnos y sobre todo mantenernos atentos y activos. Activos en las medidas de prevención que nosotros podemos tomar desde nuestra casa, desde nuestro sitio de trabajo y también pues con las medidas que están recomendando las autoridades sanitarias. Bueno, yo quiero rescatar lo que usted dice, con mucha lógica. Los virus no tienen tratamiento con ningún antibiótico. Ya, empecemos por ahí. Los virus no se curan con antibióticos. Así son es. Las bacterias. Primera reflexión. Segundo, hay que tomar medidas de precaución y alimentación inteligente, tomar cantidades de vitaminas que nos ayuden a la inmunidad. Pero a mí lo que me preocupa es lo siguiente, lo que dice un investigador, y tiene nombre, me recuerdo porque le relaciono con el presidente de Uruguay, un investigador Mujica, investigador español, que dice que este virus salió de Wuhan, un lugar donde hay un laboratorio de investigación de virus patógeno. Los Estados Unidos dijo, lo que faltó es normas de seguridad, pues el virus salió de ahí, porque es un laboratorio donde se investiga virus patógenos, entonces de ahí se escapó. Por eso es que esa población ahora estará en una ciudad fantasma, porque todo el mundo estará saliendo, porque se les escapó el virus. Claro, bueno, en realidad estamos escuchando diferentes noticias todo el tiempo, en este último mes, por la alarma precisamente de la enfermedad, de la infección en la cual nos estamos enfrentando, que ya es una pandemia, ¿no? Porque ya encontramos en, creo que decían, alrededor de 40 países casos. Si bien es cierto, están concentrados la mayoría en Wuhan, que es una localidad de China. Entonces, al respecto, pues así oficial como para poder aseverarlo de tal manera no existe. Yo creo que más bien lo que podemos rescatar precisamente es este riesgo, estos elementos que intervienen en una infección y en una diseminación de una infección viral. Pues este es uno de los puntos principales de la epidemiología, ¿verdad? Que considera pues la triada ecológica, es decir, la interacción de tres elementos, aparte de los sociales, que ahora con la epidemiología social se está dando importancia también a la parte socioeconómica, que son estos tres elementos que intervienen, ¿no? El uno es el agente patógeno, en este caso está bien identificado, que es el coronavirus, nueva especie, 2019. El segundo elemento es el huésped, que tiene que ver con la sensibilidad del huésped y también con la capacidad de reacción y de respuesta frente a esta infección. Y el tercero, que es el ambiente. Entonces, es importante nosotros considerar estos tres elementos porque podemos trabajar en los tres. Con el agente patógeno, que es el coronavirus, pues antivirales todavía no se han establecido, vacunas tampoco. Entonces, nos queda por trabajar en cuanto al huésped, a fortalecer al huésped y también a controlar el ambiente, que el ambiente no sea propicio, que no sea adecuado para la transmisión. Aquí viene otro concepto, que es el de la cadena epidemiológica, que es importante también reconocerlo, que no es otra cosa que el recorrido que hace el agente patógeno desde una persona infectada hasta llegar a otra persona infectada. En el caso del coronavirus está identificada hasta ahora la cadena epidemiológica como fuente de infección primaria, pues una persona que está enferma, la vía de transmisión es aérea y es directa y cercana. Se habla de 1 metro hasta 2 metros de distancia. Pasado esto, ya se pierde la capacidad de infectar o de transmitir hacia otra persona y la susceptibilidad del huésped. Y aquí es donde usted, como lo decía, es importante también. El huésped puede prepararse para, en el supuesto caso o en la probabilidad de que pueda entrar en contacto con este nuevo virus. ¿Cómo nos preparamos? Fortaleciendo nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario es pues, nuestro sistema que nos ayuda a contrarrestar todo tipo de infecciones, entre ellas las virales. Y a través de pues, una nutrición adecuada, a través de hábitos o conductas saludables, pues nuestro sistema inmunitario va a estar fortalecido. Es importante los antioxidantes, como usted ya bien lo dijo, y como algunas veces lo he dicho en este medio de comunicación, la manera fácil de recordar dónde están los antioxidantes es en los alimentos de colores intensos. Colores naturales intensos. Esos están, tienen mucho antioxidante, ¿no? Vegetales, verduras de colores llamativos, de colores claros e intensos. Ahí están los antioxidantes. Y el otro elemento que es importante también el ambiente. Es importante mantener un ambiente aireado, un ambiente ventilado, porque recordemos que el aire es nuestro mejor aliado, porque el aire es el que limpia
de partículas el entorno en el cual nos encontramos. Y también pues tratar de cortar ese contacto cercano con una persona infectada en el caso de que sea así, a través de una protección con una mascarilla, lavado frecuente de manos, utilización con agua y jabón, esto es importante, y no menos de 45 segundos. No el lavadito rapidito que mojo la mano, cojo el jabón, ni 20 segundos ya me voy a secar. No, tiene que ser mínimo 45 segundos, así lo establece la Organización Mundial de la Salud. Incluyendo el lechunguial, es decir, el espacio que queda entre mi dedo y la uña, incluyendo pues entre los dedos, toda la mano, y con agua y jabón regularmente. Y en el caso pues de que no disponga o estoy en la calle durante todo el día, pues puedo tener mi gel antiséptico para la desinfección de las manos respectivas, ¿no? Entonces, podemos hacer algunas cosas como para empezar a disminuir la probabilidad de transmisión. De todos modos, hay que estar atentos, pendientes a las fuentes oficiales de información y ejecutar las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos lo dicen. Sobre todo, buscar información en lugares serios veraces y que tenga información como el Ministerio de Salud, la voz autorizada, el vocero está con su equipo de especialistas. Y seguir a la Organización Mundial de la Salud, ellos están en una campaña de informanemia, llaman informademia, evitar la desinformación. Entonces, hay que informarse de sitios creíbles, ¿no es cierto?, que están bajo investigación y por profesionales. Así es. No escuchar todo lo que dicen las redes, porque ahí estaríamos acabados. Y ya que usted toma este punto, la desinformación puede hacer igual daño o más daño que la propia enfermedad, porque va a crear un pánico, una desinformación, conductas equivocadas. Entonces, es importante lo que usted dice, Miguel. Tenemos que filtrar, eso también podemos hacer los ciudadanos. Nosotros tenemos la capacidad de filtrar la información. Si me llega un dato, me llega una información, pues tendría que pasar a verificarla. En el caso de que no la considere de fuente idónea o no la considere, pues veraz, no comparto. No tenemos que compartir aquellos mensajes que dudamos su origen, que nos parece que no es la información correcta, de que no viene de fuente oficial. Entonces yo sí tengo esa capacidad de frenarlo en mi teléfono y decir, de aquí no va a pasar, porque esto no es importante, no es veraz, no es verificable y esto no se va a diseminar. Y si me llega más bien información oficial, me llega información veraz de una fuente fidedigna, entonces más bien compartirlo. Entonces los ciudadanos también podemos hacer eso desde la parte mediática, no solamente la parte de cuidar el ambiente y la higiene personal y del entorno, sino también la parte mediática es muy importante. Sobre todo, tenemos que tener precauciones de prevención, mucho más las personas vulnerables, adultos mayores, niños, personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, son más propensos, su inmunidad está baja. Entonces ellos tienen que tener mucho cuidado en exponerse a la infección del entorno. Así es, cuando hablábamos de este tercer elemento o uno de los tres elementos de la triada ecológica, que es la susceptibilidad del huésped, precisamente tiene que ver con eso. Condiciones que la persona tiene adicionales a lo que está sucediendo en el entorno. Como usted lo dice, pues estas comorbilidades, es decir, enfermedades de base que la persona o el paciente ya lo tiene, que le vuelve más susceptible o que le vuelve pues más dispuesto o predispuesto a desarrollar complicaciones. Tenemos las enfermedades crónicas degenerativas dentro de las principales, una diabetes, una dislipidemia, una hipertensión arterial, una insuficiencia renal previamente o alguna insuficiencia cardíaca, es decir, algún problema que ya el paciente lo tiene consigo. Obviamente, el momento, eso le vuelve más susceptible. El momento que entra en contacto con esta enfermedad infecciosa, pues tiene más probabilidad, por supuesto, de desarrollar complicaciones, claro. Es lógico reconocer eso. Por eso es importante siempre mantenernos controlados con chequeos médicos oportunos, adecuados y con las medidas de cuidado y prevención que cada uno de nosotros podemos tomar. Lo que pasa es que estaba leyendo una revista Vanguardia, revista médica, con publicaciones en la revista Lancet. Hay médicos tailandeses que ya han logrado en 48 horas curar a personas con coronavirus. Ellos cogieron dos antirretrovirales del VIH más un antigripal.
Ajá. O sea, el lopinavirus y el ritovirus más el oseltamivir. Oseltamivir. Exacto. Que se utiliza para la influenza, ¿no? Lógico, lo que se usa para la influenza, más dos medicamentos que se usan en el virus del VIH. Ojalá se encuentre el tratamiento así lo más rápido posible. Pero claro, lo que pasa es que este virus es nuevo. Es nuevo. Y ante un virus nuevo que ha mutado, que ha cambiado, nosotros no tenemos defensas. Estamos indefensos, estamos claro. Indefensas. Ese es el problema. Claro, hasta que nuestro cuerpo, hasta que nuestro organismo entre en contacto y empiece a desarrollar sus defensas, pues lleva su tiempo. Es lo que estamos viendo, no es lo que estamos viviendo. Una cantidad grande de casos, algunos con complicaciones y con desenlace fatal. Entonces, y la facilidad del transporte ahora, ¿no? De movilizarme, como usted lo dice, pues hoy amanezco en un país, anochezco en otro, mañana me puedo ir a otro. Entonces, es muy importante las medidas de prevención, cortar estos eslabones de la cadena epidemiológica para evitar la transmisión de persona a persona. Se está investigando y estamos en eso, el mundo entero está en eso, pues cada día tenemos nueva información al respecto del comportamiento de esta nueva cepa. Del nuevo coronavirus 2019. Ahora, mi doctor, lo importante es que esto sirva para que la población no se automedique, sí. Porque las molestias que presenta este coronavirus es parecida a una gripe, que moquera, que tos, es que enseguida a tomar analgésicos. No tome analgésicos, peor si es aspirina. No debes, ninguna gripe se debe tomar aspirina, ni el niño ni el adulto. Que el antitusígeno, porque no, si no hay antitusígenos, lo que debemos tomar es más agüita para, como fluidificante, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí tiene que aprender la población es de que ante esos síntomas de gripe, si no es asmático y empieza a tener dificultad respiratoria, pues consulte a un médico. Por supuesto, acudir al centro de salud más cercano, la red pública de salud, la complementaria, pues está activa. Eso es lo que nuestras autoridades nos han dicho, lo vemos en los medios de comunicación, y es importante acudir a un centro de salud para que ahí se empiece pues el proceso, el protocolo adecuado en este tipo de casos. Es importante cumplir con las disposiciones de la autoridad sanitaria, eso quiero recalcar a la comunidad. No es un resfriado cualquiera, no es algo que bueno, ya me va a pasar, no sucede nada, a todos nos da gripe, no es así. Es un proceso respiratorio severo, como el nombre lo dice, o sea, nos da una neumonía que ya no es la simple gripe, sino ya es una afección a nivel pulmonar, y que esto pues nos da la dificultad respiratoria y puede terminar en muerte. No en todos los casos, también es importante recalcar eso. Uh-huh. Tenemos sobre los 10.000 casos, ya se ha superado en China, sobre los 10.000 casos, y de los cuales, pues, hasta el día de ayer la cifra de mortalidad estaba sobre 300 pacientes, entonces se calculaba un 2%, ¿no? Es alto, sí. Si consideramos que 2 de cada 100 personas van a fallecer, pues eso se considera alto. Entonces son varios factores que nosotros debemos considerar, también la existencia de una enfermedad adicional sobre la persona. Todo esto es importante que la comunidad lo conozca y mantengamos la calma y estemos informados y siempre cuidándonos. Estas medidas de precaución no solamente aparecieron ahora con el coronavirus, esto ya apareció desde antes, ¿sí? Incluso con la influenza volvió a tomar fuerza, sino que pues estamos mal acostumbrados, mientras no pase algo como más grave, pues de ahí recordamos y empezamos nuevamente a cuidarnos. Y más bien esto debería ser todo el tiempo, los días, no solamente cuando hay un brote o una epidemia, ¿no? Sino debe ser parte de nuestro día a día. Usted ha dicho cosas así muy obvias, muy sencillas. Cúbrete la boca cuando toses. Así es. Así Cúbrete la boca con el antebrazo. Porque así es. Gente tose con la mano y después anda saludando. Luego saluda. A todo mundo. Entonces, una cosa tan obvia. Eso debe así ser es. Siempre. Siempre. Claro. No escupas en la calle, pero es que eso, yo entiendo, a ver, el señor debe haber estado en la escuela, no sé, llegaría al colegio. Antes escupían en la calle. La gente tiene la costumbre de escupir en la calle. Eso se fija en el piso, con el sol, transforma en polvo y todo el mundo inhalamos esas cosas. Entonces, el hecho solo de toser, que cambiemos la posición al antebrazo en vez de las manos, así ya es. Haríamos muchísimo. Por supuesto, este es uno de los eslabones de la cadena epidemiológica.
de la cual estaba hablando, que es la vía de transmisión, por dónde se transmite el virus. Se transmite por la saliva, se transmite por las secreciones nasales, orofaringias, en el momento de toser, de estornudar. Yo elimino al ambiente estas partículas que son microscópicas, yo no las veo. De hecho, nosotros aquí estamos intercambiando ese tipo de partículas por la cercanía y porque estamos hablando. No las vemos, pero sí, ahí está el germen, en este caso el coronavirus. Entonces, todo aquello que yo pueda hacer para cortar este medio de transmisión va a ayudar, por supuesto, a romper este eslabón y evitar la transmisión de persona a persona. Y mantener el espacio aireado también es importante. Claro. Por los climas fríos tendemos a cerrar ventanas. Vea, es preferible que se ponga una prenda de vestir adicional a que cierre todo en casa, ¿no? o en los medios de transporte. Si hace un poco de frío, es preferible aguantar el frío, cubrirme algo más, pero mantener siempre una ventana abierta para que el aire ingrese y salga. Eso también es súper importante para mantener limpio el ambiente. Y otra cosa obvia, así muy sencilla, el lavado de manos. Si hay un día mundial de lavado de manos para concienciar a las personas de lavarse las manos, lávese con frecuencia y lávese bien con así jabón es. Que haga. Porque espuma, con agua y jabón. Muchas cosas, por cogemos supuesto. Dinero, cogemos de la puerta del bus, o sea, cogemos muchas cosas. Entonces, ahí nos infectamos. Entonces, el lavado de manos antes, después de las comidas. O sea, es que los niños tienen que empezar a ver buenas costumbres en los adultos, porque el adulto es el reflejo, el educa con el ejemplo. Uh-huh. O sea, los niños es hay diferente. Que empezar desde edades tempranas. Y sobre todo, si hay alguien con infección respiratoria, está con gripe, está con bronquitis, una mascarilla, no sé cuánto cuesta, doctor, no cuesta ni 20 centavos de dólar. Usar mascarilla porque va a andar tosiendo todo el tiempo y va a infectar a la cantidad de personas. Claro, y también hablamos del autoaislamiento, ¿no? Aquí, a partir de esta epidemia, también se está considerando el autoaislarse. Es decir, permanecer en casa para evitar ser un medio de transmisión para el resto de la comunidad, ¿no? Para el resto de la sociedad. Eso también es importante. A nivel de los trabajos, pues tenemos los departamentos de salud ocupacional, quienes tomarán las decisiones y se encargarán de eso. Dentro de casa, nosotros, pues, si ya nos sentimos que estamos con síntomas, hay que acudir al médico, por supuesto, y el médico nos indicará qué hacer y, en lo posible, pues estar autoaislados. Es importante también no compartir utensilios, es decir, nada que pueda tocar la saliva de la persona que está enferma y compartirlo con otra persona, porque por ahí también se puede transmitir, es lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, son medidas de higiene. Como usted dice, son básicas, doctor. Más allá del coronavirus, más allá de la influenza, son medidas básicas de higiene, lavarnos las manos regularmente, antes de comer, antes de preparar los alimentos, lavar bien la vajilla, cocinar bien los alimentos, evitar estar en contacto directo con fauna silvestre, es decir, con animales silvestres. Son medidas básicas, en realidad son básicas y de convivencia y cuidado general. No son específicas para el coronavirus, pero que como no las hacemos y no las hacemos bien, hay que insistirlas porque no colaboran y más bien facilitan la transmisión. Y sobre todo, la inmunidad tiene una curva, ¿no es cierto? Los dos extremos, niños y adulto mayor, menos de inmunidad, son más vulnerables, ¿no es cierto? O sea, mejorar la alimentación. ¿Cómo mejorar? Ya vamos a ver en esa semana. Un programa exclusivamente. ¿Cómo mejorar la inmunidad con la alimentación? Si tenemos frutas al alcance de temporada, de toda la vida, y esas frutas están ahí, y ahí están las vitaminas que necesitamos para mejorar nuestra inmunidad. Por supuesto, ya Hipócrates ya lo decía, ¿no? Médico griego, él lo decía hace 2500 años. Él decía que nuestro organismo tiene la capacidad de sanarse, de cuidarse y sanarse a sí mismo. Obviamente, porque venimos programados para eso. Pero lo que sí necesitamos es darle la materia prima, necesitamos darle las condiciones adecuadas para que pueda ejecutar eso. Y una de las condiciones adecuadas para facilitar y ayudar a mi cuerpo a que pueda autosanarse y defenderse bien, precisamente es la adecuada nutrición. Consumir alimentos naturales, preparados. Y tenemos. Frescos. Tenemos. Y tenemos una gran variedad, tenemos otros frutas todo el año, tenemos alimentos todo el año,
Entonces es importante, una vez más insisto, en consumir alimentos, frutas, verduras de colores intensos. Y también quiero topar otro tema que es importante, que también es la parte psicoemocional, doctor, que también Hipócrates lo decía, o sea, es importante, no solamente mi cuerpo, mis células van a reaccionar con los alimentos, también van a reaccionar con mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de actuar. Entonces, evitar también todos estos pensamientos tóxicos, estas emociones tóxicas que no ayudan, que no son útiles, eso también es cuidar mi cuerpo, eso también es defenderme. Eso también es ayudar a mi sistema inmunológico. Recordemos que la depresión, el estrés, la tensión, las preocupaciones también producen una baja en la defensa. Produce un efecto inmunosupresor, es decir, debilita mi sistema de defensa. Entonces debo más bien ir al otro lado, a la parte positiva, a la parte optimista, e ir sacando aquellos sentimientos que no son útiles, que son una carga en vez de una ayuda. Eso también es importante, doctor, no Sí, solamente la parte así higiénica es. física, es lo que llamamos la higiene mental, la higiene emocional. Así como limpiamos nuestras manos, limpiamos nuestra casa de aquello sucio que no nos sirve, hay que limpiar mi mente y mi corazón de aquellos sentimientos sucios que tampoco nos sirven para nada. Esa higiene también es importante. Y saber escuchar a nuestro cuerpo, hay que saber escuchar. De pronto me aparecen ampollas aquí, o me aparecen en la espalda, son Herpes herpes, zóster. sí. Y es cuando es un virus, ¿cierto? Por Y supuesto. generalmente cuando estoy bajo de inmunidad, Bajo de tuve situaciones defensas. de estrés, temporadas donde hay mucho agobio, los virus lo atacan. Claro. Un sistema, en cambio, inmune, que está fuerte, bien alimentado, con un carácter más optimista, más alegre, difícilmente las enfermedades, no, esos amargados, preocupados, esos se infartan pronto. La persona, en cambio, que le toma más alegremente la vida y pensando solo en el aquí y el ahora, porque el problema es que vivimos anclados en el pasado O en el futuro. o en el futuro, pensando más, la energía la gastamos en el futuro pensando en mañana y en lo que pasó. No, ¿para qué gastando energía? Mi En el preocupación debe ahora. ser en el aquí y el Así ahora, es, así es. ¿cierto? Estamos en los minutos finales, mi doctor, quiero agradecerle. En realidad, unas conclusiones, sobre todo de incentivar a nuestra población a llevar un estilo de vida sano. Eso nos va a hacer más felices y más sanos. Y no cuesta mucho. Respirar, pasearse, caminar, no cuesta mucho. Vivir alegre, vivir feliz, no cuesta mucho. Así es, Son así es. cosas que no cuestan. Así es, no pasa por una transacción, no pasa por un negocio, no pasa por dinero, pasa por una decisión. Y la decisión está en cada uno de nosotros. Nosotros decidimos cada día el sonreírle a la vida o el renegar de ella. Entonces es importante, ya para finalizar en este tema del coronavirus, primero mantenernos informados de fuentes oficiales, seguir las recomendaciones que nos dan las autoridades respectivas. Evitar entrar en pánico innecesario, pero estar atentos, estar tranquilos, pero atentos y cuidando de nuestra higiene personal, de nuestra higiene mental, que también es importante. Una buena nutrición, un ambiente limpio, un buen trato y pues por supuesto siempre tener a mano pues un gelcito y lavado de manos con agua y jabón. Como usted lo dijo, y insisto, es algo tan fácil de realizarlo, tan rápido y tan efectivo, lavando las manos con agua y jabón regularmente. Ha sido el doctor Widmar Báez, es docente universitario de aquí, de la Universidad Técnica del Norte. Nos ha dado a conocer las medidas de prevención para los miles de virus que existen y que seguiremos enfrentando. Muchas gracias. Este programa se reprisa luego del noticiero cuarto para las 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Gracias, mi doctor. Muchas gracias también.